tardes y bienvenidos a Madrid, lugar elegido para celebrar la tercera edición del Campeonato de Apuestas de Paz. Hoy cumplimos 17 años, además tenemos la gran oportunidad de estar presente en uno de los partidos más importantes del año. Hoy, el clásico Barça-Madrid. ¿Te lo vas a perder? Nos encontramos en el ecuador del partido y estamos viviendo un clásico muy igualado, pero esto no es problema para los aficionados, ya que todos ellos, todos los participantes se lo están pasando en grande. Toda la gente animando a su equipo, unos del Madrid, otros del Barça, un ambiente excepcional, tanto poder tomarte unas cervezas con los amigos. Sí, bueno, llevo varias de PAF y la verdad es que muy bien, todo muy bien, siempre lo organizan genial, lo hacen todo genial, la verdad es que es una experiencia muy buena siempre. Comer y poder ver el fútbol y apostar. En esta edición hemos incorporado una herramienta que permite tener una clasificación a tiempo real de lo que está ocurriendo en el campeonato de apuestas. Está muy entretenido porque con el tema, con el monitor por un lado que vienes, en qué posición te encuentras y luego, aparte, viendo el partido, es interesante. Y entre piernas y balones, damos nuestra más sincera enhorabuena al equipo 18, equipo ganador de 300 euros. El juez de lujo, la verdad que… Somos líderes provisionales. Debe ser frío ahora en Finlandia, pero no pasa nada. No. Yo soy andaluz, pero encantado, yo encantado. No, súper contento, súper feliz. En este año, los resultados del campeonato para el viaje a Finlandia se está convirtiendo en todo un reto. De tres jornadas que hemos realizado, hemos tenido tres líderes diferentes. A día de hoy, el equipo 18 con 1.091 puntos que se clasifica como líder provisional para el viaje a Finlandia para cuatro personas. Y hasta aquí, todo por hoy. Muy buenas tardes y hasta la próxima.